O sea, ¿quién activó la muerte? Meaning, who activated death? It was man when he sinned, he activated the power of death. You will see because this is very powerful. Porque si usted elimina lo que activó la muerte, because if you do away with what activated death, Entonces usted puede entrar en una dimensión poderosa de vida en la tierra. Then you may enter into a powerful dimension of life on the earth. Y usted va a tener la oportunidad en esta mañana de decirle a esa activación que fue por el pecado por la desobediencia. And you will have the opportunity to, you know, to, to tell that which activated, uh, you know, by sin and disobedience. De decirle no a la muerte, to say no to death, y decirle sí a la vida. And to say yes to life. Ahora, vaya conmigo a Primera de Corintios. Now go with me to First Corinthians. No sé si hay alguien que me pueda, por lo menos, ayudarme con las vistas aquí atrás. If somebody can help me with the Primera slides. de Corintios, capítulo 15. First Corinthians chapter 15. O sea, lo que hemos dicho hasta ahora es que la muerte solo, solo tiene poder cuando el pecado es activado. When sin has been activated. Si eliminas el pecado, If you eliminate sin, entonces tú eliminas el poder de la muerte. Then, Likewise, you eliminate the power of death, y la muerte pierde su efectividad. and death loses its effectiveness. Now, look carefully what it says here in the Word of God. Primera de Corintios, First Corinthians, Capítulo 15. chapter 15. Esto bien poderoso. This is very powerful. Paul is talking here after the resurrection of Christ. Y te va a ver es lo que hace que el poder de la muerte sea eliminada. And Dice aquí en Primera de Corintios 15. Here in First Corinthians 15 Pablo poéticamente hablando, uh, Paul, speaking poetically, y dice aquí el verso 53, por qué no es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. He's talking about in verse, starting in verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Y dice acá: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto, perdón, de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: So, Vida es la muerte en victoria verse 54 so when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality then shall be brought to pass the saying that, that is written Mirejom. death is swallowed up in victory Primera de Corintios, eh, Corintio, capítulo 15, verso 24. Lo quiero leer en otra versión, yo te lo, lo vio allí. Dice, cuando lo mortal se vista de inmortalidad y lo que ahora decae se ha cambiado por lo que nunca decaerá, entonces se cumplirá la Escritura que dice... La muerte es devorada por una victoria triunfante. This is another version, uh, verse 54. When the perishable has been closed with the imperishable and the mortal with the immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Aquí la palabra en inglés habla la palabra tragarse. He, here in English, it says the word uh, to swallow, It's the word to devour. O sea, la palabra de Dios no está so que, the word of God is telling us that death will be devoured. y está hablando acerca de que Cristo el que resucitó de entre los muertos about who from the dead, aquel que murió en la cruz del Calvario the one who died on the cross of Calvary, él fue el que hizo esto posible he was the one who made this mira lo que dice el verso 55, Look what it says in verse 55. lo hace como una pregunta And he, he, it a ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Where is O oh death your sting? Eh, dice don de os oh sepulcro tu victoria. Where O oh death is your victory. Así que Dios hace una tremenda declaración en esta mañana. So God is making a tremendous uh, declaration this morning. De que el pecado y la muerte fue absorbida, fue tragada. That death and sin were absorbed, they were swallowed up. La, el pecado que vino a través de la desobediencia del hombre. So came through the disobedience of el pecado es la palabra rebelión. Sin is the same word as rebellion. Dios puso al ser humano sobre la tierra. Dios puso al ser humano sobre la tierra. Y ese, ese hombre pecó. And that man sinned. Y él activó la muerte. Y él activó la muerte. Pero Dios dice algo aquí poderoso. God says here, que lo, lo corruptible, corruptible será vestido de lo incorruptible. Will be closed with what is not corruptible. Y que lo incorruptible. And that what is incorruptible se tragará la muerte. Will swallow up death. Ahora mire bien cómo esto funciona. Now look carefully how this works. Porque esto es bien poderoso. Because this is very, very powerful. Okay, en otras palabras. In other words. Cuando Dios resucita a Cristo de los muertos, Jesucristo vence la muerte. Ahora, es bien interesante y aclarar esto. Now it's very and, and I'm this. Jesús no tuvo que pelear con la muerte para salir de la tumba. Y eso lo vamos a explicar ahorita. And we're that o sea, later. él no estaba peleando para salir de la tumba. Al contrario, la muerte estaba peleando para mantenerlo en la tumba. La muerte lo quería mantener. Death wanted to keep him. Pero tenía un problema. But it had a problem. That the only thing that activates the power of death es el pecado. is sin. Y Cristo no tenía pecado. And Christ did not have sin. Yep. <laughs> this has a powerful application. Él no tuvo que pelear para salir. So Jesus did not have to fight to come out of the tomb. Él resucitó. He resurrected. Dios pudo hacerlo de una manera poderosa porque hay una sencilla razón because there is a simple, uh, reason. la sencilla razón es esta the simple reason for this is que dios envió a Jesucristo a la tierra sin ningún pecado that God sent Jesus to the earth with no sin. por eso el pecado no podía destruir a Jesús That's why sin could not destroy Jesus. porque él no tenía pecado because he had no sin. cuando él nació when he was born él fue él, él, él fue engendrado en el vientre de maría he was um, birthed in, in, in en Mary's womb, entonces él fue el que se dio a sí mismo por nosotros who gave porque us. cuando él fue engendrado él no fue él no tenía pecado had no y él vivió and sin he lived, pecar por 33 años he for 33 years. ahora te está entendiendo lo que Dios hizo por nosotros now, porque al final lo que Dios hizo fue intercambiar la vida de Jesús por mi vida Because Because at the end what God did was exchange his life for mine. Y la muerte no calculó and death did not calculate ni el diablo calculó and neither the devil factored in Porque el diablo no, tiene, no es el dueño de la muerte. Because the devil is not the death's owner. Él tiene el poder De la he has the power of death. El se lo because, al pecar. because men gave it to him when he sinned. But when Jesus died on the cross, the cross could not kill him. Now, just pay close attention to this. Because this is going to blow your mind away. When Jesus was. When Jesus was being tortured. Cuando Jesús estaba siendo crucificado. When Jesus was being crucified. Si él no se entregaba a la muerte. If he did not give himself to death. Le podían tirarlo de un avión. They could have thrown him off a plane. Lo podían tirarle una bomba. They could throw a bomb to him. Y él nunca se iba a morir. And he was never going to die. ¿Por qué? Why? Porque lo que activa El poder de la muerte what the power of death es el pecado. Is sin. Y Jesús no tenía pecado. Had no sin. Por eso no podía morir. That's why he could not die.